En el marco de la Guelaguetza 2016, este sábado la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Ángela Hernández Ibaja, acompañada del presidente de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, entre otros representantes estatales y municipales, inauguraron la Feria Internacional del Mezcal en su edición número 19, así como el cuarto encuentro artesanal en el Paseo Juárez el Llano. Durante el recorrido inicial, se dio a conocer que del 23 de julio al 6 de agosto, a partir de las 12 horas, más de 55 empresas productoras ofertarán más de 80 marcas de mezcal en el pabellón Oaxaca. Además, hay presencia de 41 empresas agroindustriales y 5 gastronómicas, así como productores de los estados de Zacatecas, Michoacán y Puebla, 3 de las 9 entidades que comparten con la entidad de Oaxaca denominación de origen. Se puede participar también del pabellón empresarial, donde hay información para emprendedores, otros de cerveza artesanal y un pictórico donde los infantes podrán crear sus propias obras. Igualmente, de un club de mezcal y un palenque temático, donde los visitantes conocerán la ruta del mezcal y cómo se elabora esta bebida. El mezcal está de moda en México, el mezcal está de moda en el mundo y representa también, sí, una fuente de ingresos para nuestras familias, pero también un buen negocio, ¿no? El mezcal está posicionado como una bebida premium. Eso representa que el valor en el mercado, por el proceso de producción que tiene, es mucho más valorado que otras bebidas como el whisky, el ron, incluso el mismo champán. Porque si bien es cierto, nuestros mezcaleros pueden en 15 días vender mezcal, creemos que el negocio real es hacer relaciones comerciales con compradores nacionales y con compradores internacionales. En Oaxaca son más de 45 mil familias las que dependen de la venta del mezcal. Hay más de 300 marcas consolidadas. Más de 2.150.000 litros de mezcal certificados hasta el 2015 y más de 1.300.000 litros de mezcal exportados a Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Rusia. La expectativa que tenemos nosotros dentro de esta feria es, primera, pues relacionarnos con todos los amigos mezcaleros. Segunda, dar a conocer Don Galo Mezcal, ¿no? Y establecer vínculos de ventas con personas que vienen muchas veces de fuera. Y pues eso es lo que queremos, ¿no? Que la marca logre alcanzar esos niveles que buscamos. En esta ocasión se espera una derrama económica cercana a los 5 millones de pesos. Muy rico aquí de visita, bueno, a probar todos los mezcales, todos muy ricos, excelentes precios. Y sí, estamos muy felices de estar aquí. Por los rumores, por todo lo que se maneja en las noticias, lo que se dice, pero no, la verdad no es nada a lo que hablan las noticias. Son problemas muy ajenos de ellos, pero con el turismo no se mete, no hay ningún problema y la verdad nos sentimos muy contentas y tranquilas y sobre todo que hay muchísima seguridad. En el cuarto encuentro artesanal, además de creadores y creaciones de las 8 regiones del estado, este año hay 6 invitados de otros estados, entre ellos Tlaxcala y el Estado de México. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.